Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Cristian González de la Facultad de Contaduría y Administración de esta iniciativa de Hospital para Pymes para todos ustedes a través de pues, esta modalidad que manejamos cada semana referente a compartir con ustedes conocimiento, eh, pues algunos temas de relevancia para aquellas personas que desean iniciar un negocio, para aquellos eh, empresarios que tienen la inquietud también de, de tal vez desarrollar nuevas cosas. Entonces, los saludo con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por, por vernos y estar con nosotros en, esta, en este curso del día de hoy. Para lo cual, pues bueno, la temática es muy interesante. Nuestra, nuestro curso del de, de día de hoy se denomina cómo formar una sociedad para iniciar un negocio. Entonces, vamos a aprender a, a, a través de, de, de eh, lo que nos comenta nuestra ponente, pues precisamente cómo es que uno puede desarrollar una sociedad si es que estamos pensando en emprender. ¿O por qué no? Pues de repente por ahí volver a, a reinventar nuestros negocios. Entonces, para mí es un gusto saludarlos y saludar eh, principalmente a nuestra ponente del día de hoy. Les voy a presentar a la licenciada Sandra Gamiño Loera. Ella es consultora independiente, capacitadora, certificada en impartición de cursos presenciales, así como facilitadora en talleres de capacitación. También es consultora de negocios empresariales, familiares y su institucionalización con certificación de capacitación y actualización profesional de empresa familiar por el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. También eh, como gerente jurídico, administró y formalizó más de 10.000 inmuebles con problemática jurídica para eh, lograr su, su venta. Es fundadora de Cortés y Sangalo Abogados Corporativos y directora corporativa desde hace más de 10 años y formó parte de la red de consultores para MIPIMES de la Dirección de Desarrollo Empresarial y Asistencia Técnica de Nacional Financiera, NAFINSA. Es experta en constitución de sociedades, avisos de privacidad y política de protección de datos personales, contratos e institucionalización de empresas familiares. Entonces, para mí es un gusto, Sandra, bienvenida. Esta es tu casa, ahora en línea. Yo creo que todos estamos ya muy atentos a que, a que nos puedas compartir tu, tu conocimiento, tu experiencia en esta parte de cómo vamos a... Eh, poder desarrollar una sociedad para, para las empresas. Entonces, bienvenida, Sandra. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias, profesor Cristian. Es para mí un gusto estar aquí en mi alma mater, la UNAM. Entonces, estoy súper contenta. Espero que lo que hoy les pueda compartir sea de utilidad. Voy a comenzar a compartir. Este, eh, Adelante, la Sandra. Aquí está la presentación. Bueno, pues gracias a Hospital para Pymes, esta gran invitación. Estoy súper contenta y espero que sea de, de gran utilidad. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, vamos comenzando. El objetivo del día de hoy, gracias a todos los que se están conectando, eh, es para que ustedes conozcan una estructura que necesitan las sociedades, las personas morales, para que se puedan eh, trabajar. Y necesitamos unos documentos específicos. Entonces, bueno, pues ustedes aquí lo que les voy a decir es cómo pueden elegir un tipo de sociedad, porque no todas son iguales. ¿Cuál sería nuestro tema el día de hoy? Bueno, yo te invito a que te quedes, porque fíjate, vamos a ver las diferencias entre persona física y persona moral. Los tipos de sociedades más comunes, las características principales de este tipo de sociedades, cómo es que se forman los estatutos sociales, y la importancia de otorgar poderes. Aquí es un tema súper importante porque es donde más se pierden. Eh, ¿Cómo es el tema de las votaciones en las sociedades? Hay un nuevo tipo de sociedad, bueno, desde el 2014, pero eh, todavía no se conoce mucho de ella y se llama Sociedad por Acciones Simplificadas, denominada SAS. Ellas están obligadas a presentar unos informes anuales, también se los voy a comentar. ¿Cómo es que se llevan a cabo nuestras asambleas? Y al último te voy a dar unos tips para formar tu sociedad. O sea que yo te invito a que te quedes hasta el final. Y vamos a comenzar viendo una diferencia entre persona física y persona moral. Personas físicas son todas estas personas tan lindas que se están come, come, conectando el día de hoy. Y que tienen un nombre, ¿no? En mi caso, pues mis papás me pusieron Sandra, ellos tuvieron sus razones para ponerme el nombre, pero hay otras personas que pues, les llaman Alejandro, Pedro, Juan. Cuando tú decides juntarte con dos o más personas para formar la sociedad, a excepción de las SAS, estas tienen una razón social o denominación social. Bueno, y a mí como me gusta que trabajen sus deditos también y no nada más los oídos, yo te voy a invitar que en el WhatsApp me, me escriba solamente la palabra sí o no a esta pregunta para que me des respuesta. ¿Es lo mismo razón social y denominación social? Sí, para decirme que es exactamente lo mismo, o no, para decirme que hay diferencia. Entonces, por favor... Escriban ahí en el WhatsApp y le voy a pedir al maestro Cristian si me puede ir leyendo eh, eh, si hay algunas más votaciones de un sí o un no. Ok, por ahí tenemos en su mayoría, yo te podría decir, eh, querida Sandra, que en un 90% eh, están diciendo que no, que no es lo, lo mismo. Y por ah, ahí vale. algunos a, al inicio pues me, me respondieron que sí, pero en su mayoría todos nos están diciendo que no. Claro, perfecto. Entonces, bueno, vamos muy bien. Efectivamente, no es lo mismo. En los documentos te dicen, escriba aquí su razón social o denominación social. No es lo mismo. ¿Por qué? Razón social se utiliza cuando eh, vas a poner en este nuevo tipo de sociedad el nombre de eh, utilizando tu apellido o los apellidos de los socios, es decir, eh, eh, González Hermanos, ¿no? Es esa es una razón social. Y una denominación social es un nombre libre, el que tú le quieras poner, ¿sí? Ahora, ¿qué implicaciones tiene? El utilizar la razón social implica una obligación solidaria, es decir, que si la persona moral no puede... Eh, cumplir con sus obligaciones, lo van a hacer las personas que pusieron su apellido, ¿sí? Entonces, sí es una gran variante, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero eh, quisiera yo que identificaran eso. Les voy a lanzar otra pregunta. Entonces, ¿sería lo mismo denominación social que marca? ¿Qué nos ponen? ¿Sí? ¿Es lo mismo? Que no, nos pone Wendy. Robert nos dice que tampoco, Leida nos dice no, Amairani no, no es lo mismo, Fátima no. Perfecto, ok. Es que muchos también confunden que entonces la marca es la denominación y la razón social es el nombre que le ponen en la persona moral. Y no, son totalmente distintos. Y te voy a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, Coca-Cola es la marca, ¿sí? Y la persona moral no es Coca-Cola. ¿Alguien sabe? A ver si nos escriben ahí en el WhatsApp. ¿Quién es? Ok, por el momento no nos han dicho. FEMSA, nos ponen por acá Mónica okay. Quintero. ¿Sí? FEMSA, Lissette, todos nos están poniendo FEMSA. De Coca-Cola Company, por ahí nos pusieron. Ah, ok, esa es la, esa es la propietaria. Coca-Cola Company es la propietaria de la marca, sí. Y que, pero quien firma los contratos aquí en México, ¿y qué crees? No es FEMSA. FEMSA es el acrónimo de fomento económico mexicano SA. Entonces, todos sus documentos legales tienen que aparecer con ese nombre. Claro, puedo decir en lo sucesivo denominado FEMSA. Pero bueno, es importante ir identificando estos dos nombres. Ok. La persona física se registra en el registro civil. Lo hacen nuestros, nuestros padres, ¿no? En algunos... Eh, mis papás, luego a veces iba el abuelito, ¿no? Algún tío a registrarlo. Aquí lo hace la persona moral y que es el documento con el que vamos a trabajar, que vamos a ser una persona moral, es un documento donde lo vamos a ir armando. Este, quien lo se registra, se llama registro público de la propiedad, ¿sí? Y dependiendo de la sección para, para sociedades mercantiles o también la sociedad. La sección para sociedades civiles. Es decir, también la persona física tiene un cuerpo físico, ¿no? Nosotros nos podemos mover, nos podemos tocar, y la persona moral no, no tiene un cuerpo material. Lo que se va a formar es a través de un documento formal, ¿sí? Que vamos a escribir las reglas de operación, ¿sí? Entonces, en algunos lugares, la persona moral la identifican como persona jurídica. Porque ella nace de un ordenamiento jurídico. Hasta aquí vamos bien. Me contestan sí, no. O los voy confundiendo. Trae tu micrófono, ¿Sí? profesor. Perfecto. Ok, vamos adelante. Entonces, persona física, vamos a contraer obligaciones a partir de nuestra mayoría de edad. Y si no, bueno, pues van a ser nuestros padres o nuestros tutores que nos van a representar. La persona moral no. Desde el momento en que la formalizamos, la firmamos ante un fedatario público, él va a dar fe de que están haciendo este nuevo nuestra, esta nueva persona. Pues a partir de ese momento empiezas a generar obligaciones. La persona civil tiene un estado civil, sí. Actualmente es casado, o soltero, ya el de viudo y otras. No, nada más legalmente tenemos estas dos figuras y eh, la persona moral no tiene un estado civil, ¿sí? entonces lo descartamos. Persona física puede tener más de una nacionalidad, ¿sí? Tú, tú puedes aplicar o por tu descendencia puedes tener la nacionalidad canadiense, española y aparte la mexicana. Las personas morales no solamente tienen una nacionalidad y es de acuerdo a la ley que la constituyan. Entonces, las que tú realices aquí en México tendrán una nacionalidad mexicana. Ahora, yo te preguntaría aquí, ¿quieres emprender? ¿Sí? ¿Quieres prestar un servicio, vender productos, pero que no se utilice el título profesional? Entonces, no me voy a formalizar a través de la persona moral, sino me quedo en el régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? En este puedes ya obtener beneficios, se registran en línea y pueden tener acceso al seguro de vida de Crezcamos Juntos pero tiene una limitante, no podemos rebasar más de 2 millones de pesos anuales en los ingresos. A ver, ubícate en este otro supuesto, ¿te vas a asociar con tus amigos si quieres empezar a trabajar con ellos, bueno, asumiendo este nuevo reto? Entonces sí, lo que debes de crear es una persona moral. Y vamos a ver más adelante los tipos, SA, SDRL, cooperativa, incluso la misma sociedad por acciones simplificada. No se necesita un capital mínimo de inversión en estas, lo vamos a ver más adelante, pero hay una excepción a la regla que es la SAS, que solo que para este tipo de sociedad no requieres una escritura pública, o sea, eso que te he comentado que tenemos que ir ante un fedatario público. En las la no, porque se hace una operación en línea y entonces ahí lo que hacen es emitirte un documento que va a tener la misma validez que una persona moral firmada ante el fedatario público, pero con otras características especiales. Porque esta, por ejemplo, sus ingresos no pueden superar los 5 millones de pesos. Bueno, y si no quiere ser godín, entonces, quieres prestar tus servicios profesionales de manera independiente, siendo el dueño de tu propio negocio, utilizando tu cédula profesional. Entonces, como puedes empezar a trabajar, va a ser a través de persona física con actividad empresarial. Hay otra, otra, otra eh, forma de seguir trabajando. Si lo tuyo, lo tuyo son las causas sociales, entonces el tipo de sociedad a la que podemos o tú puedes estar aspirando juntándote con otras personas, sería una asociación civil, porque esta no tiene fines de lucro, es decir, no quieren un, eh, una, eh, obtener una ganancia de las personas que están asociándose, sino son labores altruistas. Tienen beneficios fiscales, ¿sí? Porque no, no pagan algunos impuestos, como es el impuesto sobre la renta, porque ese se paga por utilidad, pero... Entonces es la ayuda a nuestro México. Entonces, también puedes tú estar participando en este tipo de sociedades. Y bueno, pues si vas a buscar trabajo, este es bienvenido al mundo del godín, ¿no? Ahora eh, que estás ansioso para ver el tema de tu sueldo, bueno, pues es eh, a través de eh, el asalariado y en, aquí lo importante también es que te des de alta o corrobores tu RFC ante el SAT. Entonces, estas son las formas jurídicas con las cuales tú puedes iniciar tu negocio, tú puedes empezar a trabajar. Yo te invito a que veas cuál te conviene, pero que también te quedes aquí porque si te vas a emplear, entonces también necesitamos saber cómo es esa persona moral si es la que me está contratando. Veamos cómo se forma entonces la persona moral. Y esta tiene algunas ventajas. Mira, es una toma de decisión conjunta, Es decir, como te dije, iniciamos a trabajar conjuntamente, nos reunimos socios, amigos, familiares y entonces queremos trabajar en forma conjunta y las decisiones se van tomando de esa forma. Se considera que tienen un beneficio fiscal, un beneficio, perdón, de, para obtener financiamiento porque el dinero que se aporte a la nueva sociedad también pueden los socios estar firmando como solidarios responsables. Entonces, ante el banco ya son dos patrimonios distintos los que van a evaluar en el momento de otorgarse los créditos. Cuando tú formas la persona moral, te vas a poner de acuerdo con tus amigos y vas a decir, oye, mira, yo traje aquí mi monedero y digo, ¿De, este, de esto que tengo yo aquí, ¿cuánto es lo que quiero yo aportar para el nuevo negocio? Para este nuevo bebé que voy a crear, ¿qué es lo que quiero? Ah, bueno, pues entonces yo abro y digo, de esto de aquí voy a sacar otra cantidad y esta cantidad es la que voy a aportar a la nueva sociedad. Eso se llama capital social. Y la cantidad que yo haya elegido aquí, si fueron 10 mil, 5 mil pesos, eso eh, es lo que va a estar en las obligaciones de esta persona moral. Lo otro que se quedó en mi patrimonio personal no estaría en juego, salvo algunas excepciones. ¿no? Si yo tuviera un control de la sociedad y hice malversaciones o no cumplí con las obligaciones, bueno, entonces puede ser que sí me finquen responsabilidades hacia mi patrimonio. Pero si no, no estaría en juego. ¿Qué es tu patrimonio personal? Bueno, pues también está la auto están las joyas, está más dinero, ¿no? Todo eso que a ti te pertenece, entonces dices, esto no quiero que forme parte de mi patrimonio de esta nueva sociedad y entonces no se debe de tocar. Por eso es como un paraguas que te va protegiendo la persona moral. También tenemos el reparto de utilidades conforme a las aportaciones que vayas realizando, ¿sí? Entonces, entre más aportaciones hagas, también puede ser mayor la utilidad que vayas teniendo en el negocio. En, vamos a entrar ahora a la clasificación de este tipo de sociedades. Tenemos dos rubros muy importantes, las civiles y las mercantiles. Las civiles, como ya te comenté... Es, entra la asociación civil y la sociedad civil. La asociación civil son fines altruistas que tú vas a aportar o que, tu conocimiento o tu tiempo para algún tipo de labor. Y las sociedades civiles es para el ejercicio de tu profesión, llamémosla así. Eh, mercantiles está la cooperativa, la sociedad en responsabilidad limitada, la sociedad anónima y sociedad por acciones simplificadas, las SAS. Entrando a la característica de cada una de ellas, está la ACE. ¿sí? Esta se conforma a través de una denominación o razón social. Utilizas cualquiera de estos dos nombres solamente puede formalizarse, o sea, tener el instrumento ante un notario público, el notario público es un especialista en derecho que sus oficinas están allá afuera en donde dice notaría pública, ahí está el especialista y entonces ellos son los que te van a ayudar. No persigue un fin económico porque los que van a, a trabajar ahí no van a querer tener un ingreso para ellos, ¿sí? Y se va a formalizar a través de mínimo dos personas. La sociedad civil sí persiguió un carácter preponderantemente económico. ¿Qué quiere decir? Que los socios sí quieren tener una ganancia. Es decir, su conocimiento lo van a ofrecer, estos servicios, y entonces de ahí quieren vivir. Entonces, obtienen estas ganancias, pero no hacen una especulación comercial. No pueden lucrar, no pueden obtener una, um, un, no materializan algún producto donde van a obtener una ganancia. se forma a través de una denominación o una razón social. puede ser personas físicas o personas morales también, quien formen este tipo de sociedades y, y también son otorgadas solamente ante notario público. si tú quieres eh, Dar asesorías, capacitación, este, eh, y entregas unos manuales. Por ejemplo, en una sociedad civil no puedes comercializar ese manual, ¿sí? Porque ya sería un tema de lucro. Entonces, tendríamos que irnos hacia un tema de sociedades mercantiles. Si eso quieres hacer, podrías entrar a través de una sociedad de responsabilidad limitada. Estas sí tienen fines lucrativos, o sea que quieren obtener una ganancia, eh, se forma a través de personas físicas o personas morales, mínimo 2 y máximo 50, o sea, está limitado el ingreso y la salida de los socios. Y aquí me importa la calidad del socio. Por ejemplo, yo conozco al profesor Cristian y yo digo, sí, yo quiero que él ingrese conmigo y empecemos a trabajar. No me importa si tiene o no tiene dinero, pero me importan sus conocimientos. Yo sé que puedo crear una buena mancuerna con él. Entonces, puede ser un tipo de sociedad que a ti te vaya conviniendo. Se forma a través de una denominación o razón social. El tipo de sociedad mercantil cooperativa: este es mínimo cinco personas físicas solamente. El máximo es ilimitado, los que tú quieras, y se les llaman cooperativistas. Ellos trabajan a través de un medio de solidaridad, de esfuerzo propio y ayuda mutua entre los, los que están ahí trabajando. Sus actividades solamente están destinadas a la producción de algún producto, a que ese producto se distribuya o también para que sea para su consumo de bienes o servicios y solamente se forma a través de una denominación. Yo una vez formalicé una uh, cooperativa en donde los industriales de la masa y la tortilla iban a juntarse para eh, que compraran el maíz y, por ejemplo, el gas para sus tortillerías a bajo costo. Entonces formaron la cooperativa pero los ves por ejemplo para los artesanos, para eh, la gente que se dedica a la pesca, ¿no? Si ha sido a la central de abestos, bueno, ahorita porque estamos en pandemia está complicado, pero también ellos se juntan para vender sus productos también y tiene también beneficios fiscales. Pero si lo tuyo, lo tuyo también es el comercio y que yo quiero dar capacitación y que quiero vender también productos, bueno, pues entonces pues puede ser una sociedad anónima, ¿sí? Y te voy a ir haciendo la comparación con una SAS, que es una sociedad por acciones simplificada. La, la SA se forma a través de una persona física o una persona moral, ¿sí? De dos o más. Y la SAS, solamente que tú decidas, oye, es que yo solito puedo con el negocio, pero me dijeron que en los procesos solamente es a través de una persona moral, entonces puedes tú iniciarlo. Eh, so, los dos se forman a través de una denominación, los dos son con fines lucrativos, pero la SA se forma ante un fedatario público y la SAS, si ves el número 4, se hace en línea en el portal de economía. La SA tenemos que acudir ante el fedatario público. Aquí entra tanto el notario como el corredor público. Son dos especialistas en derecho, pero como te comenté en las otras, en las civiles, solamente estaba el notario público, porque él da fe de actos civiles y mercantiles. Y el corredor público solamente ve temas mercantiles. Esa es la gran diferencia. Eh, en la SA no están limitados los ingresos y... Y en la SAS, sí. Entonces, hasta 5 millones de pesos pueden estar con nosotros. En la SA se puede formar la administración. O sea, este dinero que ya apartamos y que dijimos que vamos a manejar y va a ser el motor de nuestra persona moral para que, para que se vendan los productos o se otorguen los servicios, bueno, pues necesitamos designar a alguien que administre ese, esa sociedad. Y entonces puede ser a través de un consejo de administración o un administrador único, cualquiera de los dos, y ahorita vamos a ver estas dos figuras más adelante. En la SA, forzosamente es a través de un administrador único. En la SA, estamos obligados a tener un fondo de reserva del 5% de la utilidad neta. Fíjense que este fue un grave error que cometimos muchísimas empresas. No se reservó este 5% y en esta época de pandemia, pues no se tenía ese colchoncito, ¿verdad? Porque siempre dijimos, ¿para qué? ¿Para qué? Y a lo mejor si lo hubiéramos tenido, por ahí alguien dice, el, el hubiera no existe, pero si lo hubiéramos tenido, a lo mejor pudiéramos haber sobrevivido más empresas. Eh, y bueno, no es obligatorio el, el, el fondo de, eh, de reserva en una SA en una SAS. Eh, estamos, por ejemplo, en la SA obligados a, eh, al pago de las acciones, ¿sí? es decir, que eh, si se van invirtiendo las utilidades, bueno, pues yo y se están generando, pues yo le tengo que estar pagando esas acciones o también mi responsabilidad será en función de esas acciones. Y bueno, en temas de eh, la SAS no hay... Este tema de publicación electrónica solamente de la situación financiera de la sociedad. ¿Sí? Eh, bueno, voy a seguir avanzando. Alguien me está ayudando aquí con su lápiz, entonces, <laughs> este. Por favor, eh. para que tengan cuidado ahí con la presentación, que al momento de estar si están en dispositivo móvil, pues bueno, tengan cuidado con, con, con el, el uso del de, de, de lápiz, por favor. Gracias. Adelante, sí. Sandra. Gracias, muy amable. Bueno entonces, vamos a ver si podemos borrar todos estos dibujos. perfecto. ok, gracias. Eh, cómo se forman los estatutos sociales? bueno, quedamos que esta estructura que tiene el documento se forma a partir de, primero, la denominación o razón social que tú elijas, que tú con tus socios has decidido ponerle nombre. sí, a este nuevo tipo de persona. Y adelante te voy a dar algunos consejos. ¿Cuál sería el objeto? Bueno, para esto, primero debes de acercarte justamente, por ejemplo, aquí con Cristian, para que se defina el modelo y a qué te vas a dedicar. Si no sabes a qué te vas a dedicar, entonces va a ser muy ambiguo el definir el objeto. ¿Para qué quieres crear el tipo de sociedad? Porque te dije de la clasificación. Entonces, en función del objeto... Es a lo que te vas a dedicar. Yo me quiero dedicar a la venta de dulces y chocolates. Y si yo en el objeto le pongo que quiero dedicarme a venta de dulces y chocolates y ahorita en época de pandemia resulta ser que a todos les gustan las hamburguesas, no lo vas a poder vender. ¿Por qué? Porque tu marco está limitado. Entonces tenemos que la ventaja de formar una persona moral ante el fedatario público es que ese objeto social lo hacemos amplio. Y si yo digo que voy a comercializar productos alimenticios, pues entran todo eso. ¿Me explico? Pero alguien una vez me dijo, oye Sandra, es que si no me no me no, no me va bien con el negocio de la comida, pues entonces voy a meter vender motocicletas y que este mismo tipo de sociedad me sirva. Eso no se puede hacer. Tiene que ser relacionado con el mismo giro, ¿no? Si no, eh, Don Carlos Slim pues solamente tuviera una sola empresa, ¿verdad? Y tenemos la empresa de telecomunicaciones, la, la, la empresa que vende algún eh, producto de pastelería y algunos otros servicios, ¿no? Entonces, ese es el ámbito de aplicación. Lo que tú digas aquí en los estatutos sociales es lo que te va a permitir actuar. El domicilio. ¿Qué domicilio vamos a poner? Siempre vamos a poner la entidad federativa en donde te estás constituyendo o donde vas a tener el principal asiento de actividades. Aquí no vamos a poner el tema de eh, la calle, el número, la colonia, porque todo lo que creamos aquí y lo modificamos, si lo empezamos a modificar, eso genera otro documento que se llama asamblea extraordinaria y entonces va, nos va a generar un gasto. La duración... A ver, profesor Cristian, espero que no se me estén durmiendo mis amigos y me gustaría saber cuál es el tiempo estimado que ustedes creen que se debe de formalizar una persona moral. ¿Cuál sería el plazo? ¿Su duración? A ver, vamos a ver, dice ahí 99 años. Casi todos ponen 99. Algunos ponen que no saben. Ah, perfecto, ahorita se los vamos a decir. No se preocupen. Otros ponen que 9 años. Aproximadamente. A lo mejor se les cambió, ¿ok? Se les fue, ok. Dejen decirles la duración. Ya la ley te permite que sea por plazo indefinido. O sea, no le vamos a poner un plazo. Eh, antes sí se tenía la duración de los 99 años, pero es que la autorización de la denominación o la razón social. No la daba la Secretaría de Relaciones Exteriores y ella en su oficio decía que solamente se autorizaba ese uso de ese nombre hasta por 99 años. Entonces, por tanto, pues las escrituras o las actas no podían celebrarse más de ese tiempo. La ley se modificó y entonces ya te establece ahí que por tiempo indefinido. Quien me dijo, que espero que se haya equivocado, pero me dijo, oye, yo quiero formar mi sociedad solamente por nueve años, ¿sí? Pensemos que el día de hoy, 20 de octubre, se celebran los nueve años. En automático, hoy, tu empresa empieza un proceso de disolución y liquidación de la sociedad. Por lo tanto, si estabas pensando solamente crear tu sociedad por nueve años, por diez años o por quince años, yo te sugiero que no, que lo dejes, que sea indefinido. Y si a los nueve años vemos que no funciona, entonces empezamos a trabajar con nuestro proceso de disolución y liquidación de, los, de la sociedad. El tema de extranjeros, también podemos incluir capital extranjero, o sea, que venga otra persona de otra nacionalidad y quiera formar parte de mi sociedad, lo podemos hacer y se señala ahí en los estatutos. Hay algunas actividades que están reservadas a los mexicanos, entonces eso sí tendríamos que ver, por eso te digo la importancia del objeto, porque puede estar limitado. El capital. Ya dijimos que el capital es ese dinero con el que vamos a participar y vamos a hacer un ejercicio rápidamente para que vayan identificando. El capital. ¿Con qué capital mínimo podemos formalizar nuestra sociedad? ¿Qué nos dicen ahí en el WhatsApp, por favor, este profesor Cristian? ¿Cuánto es el mínimo? 50 mil pesos, nos dicen. Uh -huh. eh, ahí tenemos ahorita unas preguntas. Las preguntas las vamos a pasar a finalizar para que, okay. para que las, las podamos responder. ¿Sí? Eh, 50 mil pesos en su mayoría, desde un peso, depende de qué sociedad. Eh, no hay mínimo, nos pone Carla. Ah, Elías, Es de un peso, okay. eh, depende de la sociedad. Entonces, pues bueno, hay, hay distintas respuestas. Ana. Perfecto, gracias, profesor. Pues déjeme decirles que ya no hay capital mínimo, o sea, la ley te dice, con cero pesos te puedes constituir, ¿sí? Pero yo me preguntaría, sí, ¿y con qué voy a pagar el teléfono? ¿Y con qué voy a pagar la luz? ¿no? Entonces, eso, si hay aquí contadores, pues me van a decir, Sandra, pues eso, vamos a empezar con números negativos, yo no soy contadora, pero lo que sí en mi experiencia... Cuando yo tenía números negativos en las empresas, pues empezaba ya incluso empezaba a tener quiebras técnicas, ¿no? Empezaba a tener números negativos. Y empezar a recuperarme te tarda más de un año. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para que vean el capital mínimo. La administración, el manejo de la sociedad, como les comentaba, la ley te permite, puede ser una sola persona, administrador único o bien un órgano colegiado que llamamos Consejo de Administración. Solamente se elige uno u otro. ¿Lo puedes cambiar? Lo puedes cambiar, no pasa nada. Y vigilancia, algunos tipos de sociedades me permiten que alguien esté atento y vigilando a las sociedades y eso se llaman comisarios. Consejos para elegir el nombre. Bueno, piense en un nombre original, ¿sí? Ten en cuenta el giro del negocio. Los clientes deben asociar el nombre con el giro de tu negocio. Si yo te digo, oye, eh, voy a poner un negocio de dulces y se me ocurre poner Los González S.A., pues, pues tú qué vas a decir, pues, ¿y qué es? ¿O vendes pan? ¿O vendes dulces? ¿O chocolate? ¿O qué haces? Entonces yo te sugiero que le pongas restaurante, ¿no? O cafetería. Entonces ya te va identificando la gente. Un nombre corto, ¿no? No muy extenso, porque por lo mismo que te comenté, por ejemplo, de Coca-Cola. O sea, todos los documentos deben de llevar ese nombre que tú le estás eligiendo. No te no vayas a utilizar frases en lugar de un nombre. Te voy a poner aquí un ejemplo. Los amigos se juntan para divertirse, S, A, D, C, y O sea, luego a veces suena a chiste y dicen, oye, como que eso no me suena que es formal, ¿no? Que, que no... Que no eh, que no es serio el asunto, entonces yo te sugiero esa frase, a lo mejor la puedes dejar o para un eslogan o para, para, una una marca, marca, o para una la marca, pero la dejas en el INPI. Bueno, eh, nombre fácil de pronunciar y de escribir. A veces nos gusta poner, a lo mejor le quieren poner Sandra con Z, yo conocí una Sandra con Z y a lo mejor se te ocurre que sea con una H también intermedia porque pues está interesante así ponerlo. Pero, ¿qué crees? Cuando estés firmando los documentos, siempre vas a tener que decir, oye, es que es Sandra con Z y con H, y si no está bien el nombre, entonces tus documentos van a estar mal. No utilices palabras altisonantes, ¿sí? Expresiones groseras no se aplicarían, incluso no te las autorizarían. Yo les preguntaría aquí, ¿quién creen que, eh, o, quién, o quién saben que es la persona o la entidad que nos autoriza los nombres. ¿Nos pueden escribir en el WhatsApp, por favor? Ok, vamos a ver si aquí en el chat eh, hay algunas preguntas. Bueno, esas, el, el IMPI nos dicen Secretaría de Economía, Secretaría okay. de Economía, el INPI, el okay. INPI. Creo okay. que la mayoría se, se nos está poniendo INPI. Secretaría okay. de Relaciones Exteriores nos pusieron por acá. Ah, ok, bueno, vamos a hacer la aclaración. Tiempo atrás, ¿sí? antes del 2014, efectivamente, quien nos daba la autorización era la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente ya no, ya no es eh, esa, esa autoridad. ¿sí? Ahorita, quien nos está autorizando es la Secretaría de Economía. Eh, y lo puedes ingresar a través de su portal y, y, y e empezar a investigar, indagar si ya está uh, el nombre en uso. Si no, también lo hace el mismo secretario público en el que te vas a formalizar. El INPI es otra entidad. Son ¿sí? como dos casitas. La Secretaría de Economía una, la Secretaría de Relaciones Exteriores otra. El INPI es otra. Esta se encarga del registro de marcas o patentes. Y entonces, esto es otra que no va relacionado con nuestro nombre. Actualmente, sí, en algunas ocasiones la Secretaría de Economía encuentra un hombre ya registrado en el INPI y dice, oye, ¿se trata la misma persona o no? Pero quién va a definir si te otorga o no la autorización va a ser la Secretaría de Economía. Voy a seguir avanzando, pero creo que no me deja mi maquinita. Listo. ¿Cómo determino mi capital social? Bueno, para aquellos que dijeron que con un solo peso, yo te diría, oye, imagínate que para el pago del fedatario público... Yo puse una cantidad aquí, 20 mil pesos, ¿sí? Pero puede ser más, puede ser menos. Considera en tu plan de negocios, yo creo que ya te lo han dicho, que cuando menos debemos de tener tres meses de renta, ¿sí? Entonces, 6 por 3, 18, 18 mil pesos. Ahorita a lo mejor en época de pandemia dices, yo todo lo puedo trabajar online, y entonces pues quito este rubro. Pero ¿qué crees? El telefonía internet, pues cuando menos sí los debo de tener. Entonces te estoy considerando aquí 1.500 pesos. 500 pesos, ¿no? Un combo. La apertura del banco depende del banco. Y aquí lo puedes consultar en la Conducef, porque ahí ellos te van a ver, vas a ver qué tipo de banco y qué mínimo requieres para la apertura de una cuenta como persona moral. Son distintas las comisiones y distinto el mínimo que se requiere. Pongamos que son 5 mil pesos. Este no lo vas a multiplicar por tres, porque es un solo eh, pago. Tu sueldo, recuerden que siempre deben de considerar en el plan de negocios el sueldo que perciben a través de sus finanzas personales. Una vez yo les preguntaba, oye, ¿y con cuánto crees que puede ser tu sueldo? Y alguien me decía, pues el mínimo. Ah, bueno, pues yo espero que con el mínimo puedas pagar todo lo mínimo indispensable para tu sobrevivir, o sea, comida, luz, teléfono, agua y demás, ¿no? Entonces dijo, ah, no, yo gasto más. Pues claro, entonces debes de percibir un sueldo mayor, porque si no es donde le empezamos a comer las utilidades al negocio y el negocio no crece. También considera el sueldo de los trabajadores, ¿no? O sea, el mínimo, mínimo diario son 186 pesos. Y ahí debes de considerar la inversión, la maquinaria y la computadora. Yo hice una suma y fíjate, con estos números nos, va, nos da 99,240 pesos. Y me vas a decir, no, bueno, Sandra, pues entonces, pues no, hasta aquí llegué, ¿no? Pero no, no te vayas de la sala. Déjame decirte que por disposición legal, tú puedes en el momento en que firmes, cuando menos presentar o hacer la aportación de del 20% de esta cantidad, ¿no? Y entonces si lo divides entre varios socios, pues a lo mejor solamente con 5 mil pesos puedes estarla formalizando o con 10 mil pesos, ¿sí? Entonces, todo es cuestión de que va junto ¿no? entre el plan de negocios o un modelo Canvas que vayas iniciando y vayas preparando el capital social. Este es el motor del negocio. Si aquí no hay dinero, pues entonces, ¿cómo va a funcionar el negocio? Eso de que nos dice la ley capital mínimo cero no funciona. La misma ley te permite que este capital social pueda tener una variante, como un, una extensión, por decirlo así. Y esa se llama capital variable. Y entonces tú puedes en la parte variable, como si fuera de ser otra bolsa, ahí le puedes ir aumentando o disminuyendo. ¿Para qué casos te puede servir? Por ejemplo, para una licitación, para un proceso donde te pidan hoy ¿no? el mínimo del capital social deben ser 50 mil pesos. Y tú le iniciaste con 20 mil pesos, entonces necesitarías los 30 mil pesos en la parte variable y con eso se acreditaría que ya tienes el capital social y empiezas a participar en la licitación. Aquí hay algo muy curioso y algo que no nos gusta ahora a los abogados, porque la ley te dice, oye, el capital variable puede aumentar o disminuir las veces que quieras una vez que tú lo formalizas a través de un documento que se llama un acta de asamblea ordinaria. Sin embargo, a partir de este año, por disposición fiscal, nos dicen, oye, ese ingreso que tú vas a tener, lo tienes que reportar. Y entonces lo tienes que hacer a través de un documento formal, que es una asamblea, y lo tienes que llevar ante un fedatario público para que dé la fecha cierta. Entonces, fíjate cómo a veces algo, lo legal te lo establece y lo fiscal se contrapone. Entonces, pero tampoco puedo ir contra lo fiscal. Mi recomendación es crea sociedades las que se permitan con capital variable y si a futuro hay modificaciones, bueno, se pueden estar realizando. Esta es una válvula de escape para muchas empresas. Yo te invito a que la pongas. No te van a cobrar más por ponerle capital variable o menos, ¿sí? Puede ser una restricción para ti. ¿Cómo se ven las aportaciones del capital? Te voy a poner un ejemplo. Pensemos que creemos, queremos formar la sociedad y decimos, oye, queremos aportar, o sea, este dinero que habíamos apartado, 25 mil pesos. Y ya está suscrito y pagado. Suscrito es que firmamos y sí lo tenemos pagado. ¿A quién se lo vamos a dar ese dinero? ¿Al notario? ¿A la nueva sociedad? No, ese dinero se junta y se va y se deposita al banco después de firmar la escritura. Pensemos que se asocian. Diego Luna y Pedro Pérez, ¿no? Diego Luna con 10 mil pesos y Pedro Pérez con 15 mil pesos, que si lo sumas te da los 25 mil pesos. Esto, ¿a qué equivale en títulos accionarios, en documento, un documento que se va a emitir dentro de este tipo de sociedad para informarte que eres, que lo que te acredita como socio? Ah, pues si cada acción vale mil pesos, entonces Diego tiene derecho a 10 acciones. Y Pedro tiene derecho a 15 acciones. Oye, Sandra, y entonces tengo que sacar 10 papelitos de estos que son los títulos accionarios. No, esto es como si fuera un cheque, tú le pones la cantidad y dices, oye, este, este título accionario equivale a 10 mil pesos con 10 acciones. Y emites otro y donde dices, oye, este otro título a nombre de Pedro tiene, equivale a 15 mil pesos y tiene un valor de 15 acciones. ¿Para qué me va a servir esto? Para el tema de las votaciones. Como te comentaba, las personas morales se administran, se manejan a través de un consejo de administración o un administrador único. Consejo, un órgano colegiado y administrador único, una sola persona, ¿sí? Eh, y ellos son los representantes legales. Ellos tienen que actuar bien para el buen manejo de la sociedad. Pero también tenemos a alguien que los vigila y ese es en una sociedad de capital, la SA. Esta sociedad de capital está vigilada por un comisario y entonces eh, hay unas restricciones. ¿sí? Eh, el, por ejemplo, el comisario no puede tener una relación con, o, o tener un parentesco con el administrador. ¿no? Les preguntaría aquí, ¿por qué no pueden tener esa... Es, ¿Por qué existe esa limitante de que el comisario no puede tener una relación de parentesco con el administrador? ¿Por qué se les ocurre? Me dicen en el chat. Por acá nos dicen por conflicto de intereses, Sandra, uh -huh. para que nos roben. Exactamente. De, para evitar malversación de fondos por el manejo del dinero. Exacto. Etc. Ok, entonces quién tendría que ser el comisario dentro de mi sociedad, pues alguien de mi confianza. Regularmente son los contadores, sí. Pero nunca el grave error es que nunca les pedimos la rendición de cuentas. O sea, el comisario lo vemos como una figura de, este, ¡ay, hay que cumplir, hay que cumplir. ¿A quién pongo? No, eso es lo que sucede. Pero tiene una labor muy importante, sí. Él vigila todas las operaciones de la sociedad. Aquí te lo estoy comentando en el número uno y va a velar. Por lo, para que los administradores cumplan con la ley y con lo que dicen los estatutos sociales revisan tanto los estados financieros como la aplicación de las políticas contables sí y entonces los limitantes son los parientes consanguíneos de los administradores precisamente por el conflicto de intereses continuando con la formación de los estatutos sociales otro tema importante es que aquí mismo dentro de los estatutos sociales va la representación los poderes, es decir, que tú otorgas una facultad para que puedas estar en varios lugares a la vez. Y bueno, te voy a dejar solamente ahorita este tema y a continuación te voy a explicar los tipos de poderes. Dentro de esta escritura constitutiva o acta que llevan los corredores públicos, se llevan a cabo las convocatorias, las convocatorias para llevar a cabo las asambleas. Hoy, por ejemplo, te invitaron para estar aquí y entonces te mandaron una convocatoria, te dijeron en qué día, qué hora y qué tema se iba a tratar. Lo mismo debe de suceder para la, en las asambleas. ¿Quién firma el acta de asamblea? ¿Se establecen de los estatutos sociales? Hay dos tipos de asambleas o reuniones de los mismos socios, aquellos con los que nos constituimos, con los que iniciamos el negocio. Bueno, pues también puede ser que queramos modificar aquello que te dije del capital, capital social y lo hacemos a través de una asamblea ordinaria o cualquier otra actividad no relacionada con los estatutos sociales. Si tú quieres modificar estos estatutos sociales de todo esto que te he platicado, se tiene que hacer a través de una asamblea extraordinaria. También dentro de los estatutos sociales está el ingreso o exclusión de socios, quién entra y quién sale y estamos obligados todos a llevar unos libros corporativos. Siempre, siempre dentro de los estatutos hay un apartado que dice transitorios. Transitorios significa, de todo lo que te fui diciendo de los estatutos en la forma general, en transitorios es cómo va a quedar. Te dije que, los, que, que dentro del cuerpo de la escritura estaba hablándote de todos los poderes. Ah, en transitorios, ¿a quién le otorgué esos poderes? ¿Qué poderes son los que tenemos? Las facultades de representación. Primero está el de pleitos y cobranzas. Es una facultad que tú le vas a dar a alguien para que te represente y haga gestiones de cobranza. Actos de administración es el poder que te faculta para firmar contratos. Y actos de dominio, como el nombre lo dice, eres el dueño. Tip, el grave error que tenemos aquí es que actos de dominio lo damos indistintos, que se quede, que, que eh, es, pensemos que el profesor Cristian y yo nos asociamos y decimos, ¿qué crees? Actos de dominio indistintos. Pensando en un futuro, nos peleamos, no, ya no fue el, el fin del negocio. ¿Y qué creen? Alguno de los dos empieza a firmar en forma individual actos de dominio y empieza a vender activos de la empresa. Después el otro socio se entera y se enoja y dice: Él vendió, él hizo, ¿no? Y se pelean en juzgados. ¿Qué creen que suceda? El juez va a decir: Pues si tú le otorgaste la facultad, él podía venderlo. Pues tengo que buscar otra vía, a lo mejor la vía penal, algún fraude, otra vía para. Considerar que no lo hizo para los fines del negocio. Entonces, ustedes pueden otorgar estos poderes. Yo sugiero pleitos y cobranzas, denlos sin mayor problema en que sea. Actos de dominio, bueno, ¿quién va a firmar contratos? Y actos de dominio sugiero que sean mancomunados, salvo que tú tengas el control de toda la sociedad. Y entonces, pues ahí sí, ¿verdad? Pues tú manejas tu sociedad. Otro tipo de poder que puedo estar manejando es suscribir títulos de crédito, que es la facultad que te da para abrir las cuentas de cheques, para firmar pagares. Y hay otro poder que se llama el de temas laborales. Es la representación ante las juntas de conciliación en temas de algún conflicto laboral. Sin embargo, aquí hay una tesis o una jurisprudencia e incluso está dentro de la misma ley que eh, la representación laboral para las personas morales debe ser otorgado ante un notario público el poder. ¿Y qué creen? Que eh, el tema de la SAS, aquí cuando se otorgan los poderes o se relacionan del representante legal, pues no son otorgados ante un notario, o sea, son a través de la plataforma. Entonces, puede ser un grave riesgo, ¿no? El tener algún conflicto laboral y no otorguemos un poder ante un notario público. Entonces, la sugerencia, en lo personal, yo respeto la opinión de muchos, pero yo sí siempre sugiero que formalicemos sociedades ante un notario público y no nos metamos al tema de poderes. Yo trabajé en bancos, como les comenté eh, en el currículum, eh, estuve formalizando varios inmuebles y entonces ahí teníamos ese problema de que muchos, muchos juicios se eh, peleaban o se impugnaban, se dice, por el tema de los poderes. Entonces, yo no quisiera que ese tema se tuviera que ver. Bueno, en el tema de votaciones, dejen decirte que hay que considerar para sociedades civiles y cooperativas es un voto sin importar el monto de la aportación. En el ejemplo que te dije de, de los socios, uno tenía... 10 mil pesos y otros 15 mil pesos. Entonces, si cada uno tenía un voto, bueno, pues entonces no importa el, el monto de la aportación, es un voto por persona. ¿sí? En la sociedad de responsabilidad limitada es un voto por cada mil pesos de aportación. Este es un tema muy chistoso porque este, efectivamente alguien comentaba que 3 mil pesos para el capital mínimo de una sociedad te lo daba en la sociedad de responsabilidad limitada. Pero lo cambiaron, ya quedamos que no tenemos capital mínimo, pero se les olvidó modificar este artículo y entonces se quedó un voto por cada mil pesos. Entonces, si, no, eh, si formas una sociedad de responsabilidad limitada y la creas con un peso, pues ni a voto llegan, imagínate, ¿no? Entonces, hay que considerarlo. Y en la SA y las SAS es un voto por cada acción. Aquí sí, aquel que aportó mayor dinero, pues tiene más votos de decisión. No sé si escuchaste hablar el tema de Steve Jobs que eh, entre más socios iba juntando y después dicen, oye, es que lo sacaron de su propia sociedad. Claro, porque tenía mayor aportación, mayor capital. Entonces, ¿quién decidía? El que tenía mayor capital. Y efectivamente, pues te pueden sacar después de tu sociedad. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengas en cuenta. Si tú quieres considerar el ingreso o exclusión de socios en una C y una SC es por unanimidad. O sea, todos juntos tienen que estar de acuerdo. Formamos nuestra sociedad, el profesor, y decidimos crear una SC para dar servicios de asesoría. Si yo no estoy de acuerdo y él sí quiere que ingrese un nuevo profesor, pues no, porque necesitamos estar todos de acuerdo. Pero si formamos una sociedad de responsabilidad limitada, Solamente por el consentimiento, como traemos por el tema de votaciones, si él traía una aportación mayoritaria, entonces él se queda con la mayoría y él puede decidir. En la cooperativa también es por la mayoría de las votaciones de los cooperativistas y en la SA y las SAS por el derecho de adquirir las acciones. Es decir, eh, si yo no quiero que ingrese un nuevo socio, pero... Eh, se ponen en venta mis acciones, pues entonces la otra persona sí puede entrar dentro de mi sociedad. Entonces, aquí en este tipo de sociedades, SA y SAS, lo que nos importa es el capital, el dinero, y en la sociedad de responsabilidad limitada me interesa la persona que va a estar dentro de mi sociedad. Para el registro de las SAS. Ya les dije que es a través del portal de la Secretaría de Economía, entonces si ingresas algo que se llama tuempresa.gov.mx, vas a crear el contrato social de las la AS, cuando son dos socios, cuando es uno se llama acto social, o sea, nada más es una sola persona. La Secretaría de Economía solita se encarga de dar aviso al registro público de comercio, este es sin costo. Se envía información automática al SAT, al IMSS e incluso a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Se envía la información eh, eh, todo para tener el control del, del, del RFC y incluso se envía información, incluso algunos, hacia el municipio y la licencia de funcionamiento. Entonces, eh, que recordemos que las la AS tenemos un capital. Eh, perdón, ingresos que no deben de superar en toda la vida de la sociedad hasta 5 millones de pesos. ¿Cómo obtienes tu firma electrónica? Bueno, recuerda llevar tu identificación, tu CURP, tu comprobante de domicilio vigente y una USB y un correo electrónico y antes de que salgas de ahí, anota la clave que, te estás, que, que, te está, que tú estás poniendo porque luego salimos de ahí, se nos olvida y adiós, se vuelve todo un lío. Ahí van a tomar tus huellas dactilares, tu, tu iris, y entonces con eso vas a crear una firma electrónica y con eso empiezas a operar. El informe anual que tienen que realizar las SAS es toda su información financiera y estamos obligadas a realizarla durante eh, todo el tiempo, pero si tú lo omites durante los dos ejercicios consecutivos, se declara incumplimiento. Y entonces pasa que eh, te va a llegar un oficio, en este caso del SAT, y te va a decir, oye, tienes que empezar con tu proceso de disolución y liquidación de la sociedad y te dan solamente 40 días hábiles. Y si tú traías contratos, operaciones vigentes, vas a estar en problemas. Yo he visto en el portal, esto se publica en el portal que tiene la Secretaría de Economía y mucha información se pone en ceros. Entonces, has visto como que no ha funcionado este tipo de sociedad. Quedamos que las asambleas ordinarias es la reunión de, de los mismos socios para discutir, aprobar, modificar el informe de los administradores, nombrar al administrador o al consejo de administración y determinar las cantidades que se van a pagar a los administradores o comisarios. No siempre es obligatorio, algunas veces se pagan, otras veces no. La asamblea extraordinaria será el acuerdo de estos socios para la, modificar la duración, el aumento de capital. Si te quieres transformar del tipo de sociedad, ya no quieres ser una SDRL, te quieres cambiar a una SA, bueno, lo puedes hacer. Emisión de nuevas acciones, disolución anticipada y un cambio del objeto social. Ojo, aquí, aquí es donde nos atoramos muchísimo, en la disolución de, de la sociedad. Mi consejo es que quien te esté llevando la contabilidad desde ahorita... Así como el plan funerario que tenemos, aquí también con ella planes. oye, en caso de que yo me vaya a disolver, ¿cuánto me cobrarías? Porque luego cobran más por la disolución que todo lo que estuvieron administrando la sociedad. ¿sí? Entonces, haz un acuerdo por escrito para que si ya no socios, ya no se quieren ver, ya el negocio no funcionó, se disuelva de la mejor manera, pero no sea un impedimento con el tema de la contabilidad. Puedes cambiar el objeto social, lo puedes ampliarlo, yo recomiendo no disminuirlo, pero sí lo puedes ir cambiando a lo mejor conforme a las necesidades. Pero un buen abogado en materia corporativa te puede ayudar a preparar tu objeto social, o si no, con esta información que te estoy dando, ya puedes ir identificando a qué te vayas a dedicar. ¿sí? Toda modificación aquí se hace a través de un notario o un corredor público, dependiendo del tipo de sociedad. A ver si están prestando atención, si yo quisiera modificar una sociedad civil, ¿ante qué fedatario público debo de acudir? A ver, vamos a ver eh, si ahorita nos responden por acá. No nos han puesto ante un notario, nos dice Jonathan, María Montoya también ante un notario público, notario, notario Perfecto. o corredor público. Ah, 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 ay, esa no, porque esa me duele, ¿no? Recordemos que sociedades civiles solamente ven notarios públicos. Okay. Sociedades mercantiles ven tanto notarios como corredores públicos. Entonces, una sociedad civil es, por su nombre lo indica, civil solamente será notario público. ¿Perfecto? Bueno, Perfecto. Gracias, todas las convocatorias y las reuniones a nuestra sociedad nos la tenemos que hacer en el portal de la Secretaría de Economía, ¿sí? Se llama... Eh, 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 es el, el portal para las sociedades mercantiles. Antes, si tú tienes una sociedad y ahí viene que la publicación se hacía en un periódico de mayor circulación, eso se eliminó porque era muy costoso. Entonces se ha ido simplificando, pero debes de cumplir con este portal y solamente subir la información y son públicas. ¿Cómo convoco a mi asamblea? ¿Sí? Este es el paso a paso. Primero te convoque. Te dije de qué voy a tratar, debe de establecerse siempre una orden del día. Se pasa la lista de asistencia, a ver quién está presente, los accionistas, se recogen los títulos accionarios, se elabora el acta de asamblea, se firma y entonces se pasa a algo que llamamos libros corporativos. ¿sí? Una vez que están aquí, se, se dice, oye, ahora llévalo a protocolizar, o sea, llévalo ante el notario para que saque una acta sí de esta... O sea, esta acta, pero en, ante un formato que tiene el notario o el corredor público, dependiendo del tipo de sociedad, y se lleva a inscribir en el registro público. Eh, ¿Por qué es importante que conozcan esto? Porque algunas veces me dicen, oye, Sandra, ¿qué, eh, ¿cuál acta de eh, cuál constitutiva te mando? ¿No? Recuerden que las sociedades, todos los estatutos y lo que les he estado platicando aquí, solamente tenemos una acta sí de constitución sí o la escritura constitutiva todo lo que modifique se llaman asambleas sí pero no, no es que tengas más actos constitutivos o sea solamente tienes un registro de una y lo demás son modificaciones a través de asambleas extraordinarias para el tema de las asas bueno, los... el tema de las la as necesitamos todo hacerlo en electrónico el convoca, se mandan los correos electrónicos a los socios, ¿sí? se celebran sus asambleas eh, por, en forma presencial o por medios electrónicos y las resoluciones se tomarán por la mayoría de votos. ¿sí? Los libros corporativos. Estos libros corporativos que alguna vez una, una persona me dijo... Eh, le pregunté que si tenía sus libros corporativos y me dijo, sí, sí, Sandra, sí, aquí están y me llevó así un libro, ¿no? Un, un cuaderno. No, los libros corporativos regularmente los hacemos en estos, en, estos, en estos libros y están empastados porque justamente lo que no queremos es que se arranquen las hojas. Y vas a tener mínimo tres, el de socios o accionistas, donde vas a estar registrando quién es el socio o el accionista la variación del capital, aquello que te dije, aumentar o disminuir. Y las asambleas se pasan aquí al libro. Ya la ley también te permite que sean electrónicos, pero electrónico no significa, ah, te lo mando por correo. No, es como un portal también, una, una empresa autorizada como para la facturación electrónica que tienes el CFDI, entonces necesitas tener ese sistema autorizado para autentificar las firmas y solamente si tú dentro de tu administración está un consejo de administración, entonces sí tendrás un cuarto libro. Oye, Sandra, es que es muy engorroso tener esos libros. Bueno, más engorroso sería que alguien te acuse y te diga, oye, ahora yo soy el accionista ¿no? de la sociedad y aquí me endosaron este título accionario y entonces ahora yo soy el nuevo socio. ¿Qué crees? entre el título accionario y el libro se crea como una llave y si no estás en el libro registrado no eres accionista. Entonces si tú vas a adquirir acciones entonces pide que te registren en el libro que te estoy poniendo aquí en color rojo de los socios y los accionistas. Oye y para las SAS también necesito este libro, también lo debes de llevar. Su ventaja es que tienen valor probatorio en juicio. Bueno. Resumiendo, qué sociedad debes elegir. Si es una asociación civil, para qué fines? Filantrópicas, de cultura, arte, ecología, educación, deporte. Yo quiero que ahorita ya en este momento tú ya vayas identificando qué tipo de sociedad vas a crear. Mercantil, ¿no? Está de la cooperativa de agricultura, camiones de carga, transportes colectivos, los de taxi, por ejemplo. Oye es que yo quiero asociarme con mis amigos que están aquí en la universidad porque ya vimos que si nos entendemos, perfecto, ingenieros, contadores, abogados, incluso de distintas profesiones, contadores y abogados, diseñadores, o sea, vas creando todo un bufete, todo un despacho y puedes empezar a ofrecer estos servicios. Y la sociedad de responsabilidad limitada, a y las SAS, me quiero dedicar a la venta de ropa, comercio al por menor, comercio al por mayor, eh, incluso los profesionistas antes tenían entre la sociedad civil y eh, las sociedades de responsabilidad limitada eh, tenían mu muchas eh, diferencias en temas fiscales actualmente no entonces si ya realmente me dices, oye, ¿cuál me conviene? Consúltalo con el contador, pero también puede ser ya una sociedad de responsabilidad limitada, porque esa es más amplia y entonces te permite actuar y hacer todas las actividades que están establecidas dentro del objeto social. ¿sí? ¿Cuáles serían mis consejos? Bueno, recuerda el nombre. Entre los socios se pusieron de acuerdo y vamos a elegir entre 5 y 10 nombres, porque quedamos que nuestro papá, Secretaría de Economía, nos lo va a autorizar. ¿sí? Y si no lo rechacen, pues hay que empezar con otro. Antes podíamos incluso meter de 10 nombres, 15 nombres, y entonces tú le dabas todos los nombres al notario y los metía. Hoy nada más te deja uno por empresa. Entonces tienes que ser un poquito creativo. El objeto define tu objeto social, a qué te vas a dedicar, el domicilio establece cuál será tu domicilio social, puedes establecer sucursales, puedo establecer que sea la Ciudad de México y que tenga sucursales en todo el interior de la República y no necesariamente tienes que especificarlo desde el momento de la Constitución. Prepara tus documentos, ¿sí? tu información de los socios y accionistas como identificaciones, acta de, de nacimiento, en, en algunos a lo mejor se les va a pedir el acta de matrimonio. El capital social define cuánto capital vas a tener eh, que ingresar dentro de la sociedad, eh, quién se va a encargar de la administración, si Juan, si Pedro, si Luis, ahí de una vez lo voy a decidir, qué poderes vas a otorgar. Recuerda que los poderes pueden ser en forma mancomunada o en forma indistinta. Mancomunada es que haces la llave y dices estos dos juntos. Pero ojo, también aquí no te comenté. A veces otorgan poderes y pensando, el, el profesor Chris, Cristian está en la Ciudad de México y Sandra se fue a vivir a Veracruz, ¿no? Y le, pudim, y le pusimos que los poderes van a ser de dominio en forma mancomunada. Y en algunos trámites me piden, por ejemplo, este, en, en cadenas productivas con Nacional Financiera, se necesita este poder. Entonces, pues tengo que recabar el documento, el mismo documento que lo firme Sandra y que lo firme el, el profesor Cristian. Entonces, tienes que hacerlo muy ágil, que los poderes también son para el buen funcionamiento de la sociedad. El comisario, bueno, recordemos que se aplica para el tipo de sociedad anónima que lo tienes que definir. Define tu oferta de valor a través de un modelo de negocio Canvas porque ahí vas a identificar el objeto y entonces sobre eso también puedes ir identificando el tipo de sociedad, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, preguntas? ¿Fui clara? Perfecto, <laughs> Sandra, muchas sí. gracias. Eh, pues muchas gracias por la información. Yo creo que bastante interesante. Por aquí decían, ay, de repente... Eh, es, está muy interesante, pero es tanto lenguaje entre que de los abogados y qué selecciono, si tengo dudas, bueno, no se preocupen, la, la, la ponencia va a estar eh, disponible en unos días en nuestro portal de, de YouTube, de la página de la facultad, este, y pues bueno, a través de las redes sociales de Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, vamos a, a, a empezar con, con nuestras preguntas, eh, Sandra, yo tomé nota por aquí sí. de algunas, te voy a ir comentando. Dale. Bueno, mientras ¿Sí? eh, vamos aquí leyéndolas, te mandan felicitar, nos visitan de la Universidad Autónoma de Chihuahua, eh, de Zacatecas gracias, también. Eh, están ¡Ay, mi mamá allá. es de Zacatecas, gracias! Eh, excelente, de Veracruz también nos están visitando. Entonces, pues bueno, eh, muchas felicitaciones y te voy a hacer una de las primeras preguntas que yo tomé nota. Déjame eh, ¿Sí? retomar aquí la información. Mira, nos preguntan, eh, si comienzo en una SAS. Puedo cambiar posteriormente a una SA de CB? Claro, por supuesto. Solamente quedamos que, a ver si alguien ahí en el chat nos ayuda a través de qué, de qué documento formal tendría que ser. A ver, ¿quién nos puede responder? ¿Quién ¿Si nos ayudan. Ahorita ya están poniendo más preguntas. Ahora sí ya tienen más preguntas. <laughs> Ahora <antes>. sí ya. <laughs> sí, puede ser a través de una asamblea extraordinaria. Por supuesto que se puede. Okay, supuesto sí, que sí, sí se puede, perfecto. Sí. Bueno, pues ya no, eh, la pregunta que nos hizo Antonio Barrón ya quedó respondida. Eh, nos pregunta Gloria eh, que si podemos compartirle también la, la información. Bueno, como les comenté, va a estar disponible. Otra pregunta eh, nos, nos dicen en la SAS tengo ilimitado el número de empleados. No, empleados no, 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 no. Ok, no, no hay, hay limitante ni... para eso. No hay limitantes. No, no para socios. No, Perfecto. solamente nos limitan en el tema de los ingresos. Ok. ¿Sí? no puede superar los 5 millones de pesos. Yo tuve ya una sociedad que se creó en enero del, de, del año pasado y ahorita ya superó los 5 millones de pesos. Entonces, ya tiene que decidir si crea una nueva o bien tiene que irse al tema de transformación. Exacto. Esa es otra pregunta que nos hacen. Que una vez que se rebasan los 5 millones, eh, ¿qué procedería? Un poquito, sí. que si nos pudieras ampliar esa, sí. esa parte de. de... En, ya una vez superado los 5 millones, yo te diría que debes de estar muy de la mano con tu contador, no llegar a esos 5 millones de pesos, porque si no te va a llegar el aviso en automático que ya tienes que transformarte y solamente te va a dar los 40 días hábiles. Y a veces, el, 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 si no haces esa transformación o quieres crear una nueva sociedad, se te va a complicar. Entonces, de estar de la mano con el contador, porque acuérdate que son de los pilares importantes dentro de nuestro negocio, tener un buen contador en tema fiscal, porque el, el fiscalista es el que se va actualizando con todas las modificaciones. Y eh, si tú, si, si tú eh, decides eh, que quieres transformarte de sociedad, pues puede darte el tiempo, ¿no? De no llegar a los 5 millones y entonces el aviso... Para hacerte el cambio es muy rápido. Ok, perfecto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues ya quedó respondida esa pregunta. Eh, también nos comentan que eh, si una empresa se dedica a la venta de alimento, eh, imagino que con esta tendencia ahora de las mascotas, si también eh, entra en esa categoría el alimento para las mascotas. Todo depende de... Qué redactaste dentro del objeto social. Eso es lo más importante. Siempre el abogado te va a dar, para cualquier tema, te consulta, te va a decir: préstame tu escritura constitutiva y hay que leerla. Si, si ese alimento estaba enfocado ahora sí que al tema humano, tenemos que convocar, cumplir con los términos que te establecen los estatutos sociales para las convocatorias, todo el proceso que te fui indicando para llegar a la asamblea extraordinaria y lo puedes ampliar y modificar. Ok, excelente. Eh, también nos preguntan por acá: Alma nos dice que eh, en la creación de alguna sociedad se puede cancelar o darse de baja porque tiene una sociedad anónima con un extranjero, pero desapareció y no sabe nada de él. Se puede disolver la sociedad porque al parecer solo puede suspender las actividades, pero sigue con responsabilidades fiscales. Claro. Claro, aquí hay un tema bien interesante. Todas las personas físicas que fuimos en un principio, esas, eh, las personas físicas sí pueden declararse en suspensión de actividades. La persona moral solamente puede declararse cuando ya va encaminada para la liquidación de la sociedad y solamente sería por dos años, si no hay que seguir cumpliendo. Entonces lo que estás haciendo son declaraciones mensuales y a lo mejor en ceros. Hay que ver tus estatutos sociales que establece. Si ya no tienes socios, entonces sí es una causal de disolución. Pero hay que cumplir con todo lo que dice el estatuto social. Excelente, muchas gracias, Sandra. Bueno, tenemos otra. Eh, nos dice que si hay manera de que no te saquen de una sociedad por cantidad de acciones. Justamente también es lo mismo. Recordemos que todo lo que les platiqué es el marco de acción, y ahí deben de venir. Si hay una causal que se estableció, pues entonces ahí, adiós, bye bye. Pero eh, solamente por tener o porque no adquiriste las acciones o no participaste, pues a lo mejor sí, ¿no? Todo depende, porque puede ser que el acuerdo de los socios entre el profesor Cristian y yo sea el aumento del capital, ¿sí? Y queremos que ingrese un nuevo socio y ese no quiere hacer la aportación o ya está dentro también de la sociedad y él no quiere aportar, pues a lo mejor se dice, oye, entonces se te va a pagar tu parte y entonces nosotros vamos a aumentar el capital. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, seguimos recibiendo algunas eh, felicitaciones, saludos también de Tuxpan Veracruz, del tecnológico de Querétaro. Te mandan eh, felicitar, Sandra, que muy buena presentación, eh, muy buena información. Eh, de manera general, ¿en qué tipo de leyes o reglamentos pueden revisar todo esto, eh, Sandra? Si quisieran profundizar. Con muchísimo gusto. Tenemos, eh, para el tema civil, está el Código Civil. Para el tema mercantil, está la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero yo les tengo un súper regalo. ¿Quién se quedó? Hijo, espero que se hayan quedado muchos. <laughs> Todos los que se hayan quedado. Bueno, yo les preparé un documento que se llama Tips ¿no? y Consejos. De sociedades civiles y sociedades mercantiles. Ya sea que a través del profesor eh, Cristian o a través de su servidora, que si me permiten, voy a dejar aquí mi teléfono, ¿sí? Para nada más compartir. Para dejar aquí nada más mi teléfono. Eh, mmm, aquí están mis datos. Eh, pueden escribirme a, a este email o a este WhatsApp o a través del profesor Cristian, que me gustaría que fuera a través de él, que les haga llegar estos tips aquí ya, ahora sí, en temas legales, les decimos artículos, leyes y todo eso que dicen, Sandra habló un lenguaje, yo pensé que era claro, pero si les hablé en un lenguaje no muy conocido para ustedes, aquí está la información e incluso para las la AS. Sí, Perfecto. entonces profesor, pues es un regalo para todos los que están aquí con nosotros. Ok, excelente. Bueno, pues sacaremos el listado de, de, de correos que, que tuvieron en la asistencia y, y lo podemos compartir. De todas formas, la información pues va a estar disponible esta ponencia en este, pues ahí en nuestras redes sociales, de acuerdo. Bueno, eh, tenemos Exacto. otra pregunta. Eh, por acá tenemos a, 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 déjenme ver. Nos comentan que si, se, si conviene tener varias uh, asociaciones o varias sociedades por di, de diferentes tipos de, de eh, objetos sociales o si una persona solamente ya formando una es la, en la única en la que puede participar o si puede formar distintas sociedades. Esa es muy buena pregunta. Por ejemplo, una es una SAS donde tú eres el administrador único, no puedes pertenecer, no puedes ser... Eh, administrador único de una de las sociedades mercantiles que estuve comentándote. Esa es una de las limitantes, sí. Pero puedes formalizar tantas tú quieras como de los otros tipos de sociedades, mientras no tengas el control, por ejemplo, en las AS, de las mercantiles, las que tú quieras. Mi consejo sería es que analizaras el objeto social y si todos son encaminados a lo mismo y se pueden complementar. Bueno, pues entonces lo hagamos en una sola. Si realmente son giros distintos y una le puede dar un servicio a la otra, se pueden complementar o dan servicios distintos, puedes realizar cualquier tipo de sociedad. Perfecto, muchísimas gracias. Y por acá tenemos también, eh, ¿qué nos recomiendan cuando un socio no quiere presentarse en las asambleas extraordinarias? No te preocupes porque justamente en los estatutos sociales está especificado que puedes llevarlo a cabo a través de una asamblea eh, de una segunda convocatoria. Y entonces, dependiendo del tipo de sociedad, hay algunas que te dicen, no importa con qué capital este, se puede llevar a cabo. ¿sí? O sea, no importa con los que estén participando, se puede llevar a cabo. Pero todo depende del tipo de sociedad y de eh, la reglamentación que está en los estatutos. Todo lo que te comenté aquí viene en tus estatutos, son las reglas del juego y ahí viene desde el inicio hasta incluso el fin. Todo viene ahí. Si no, entonces aplico la ley. Ok. Perfecto, o sea, aquí ya no hay de, de si quiere o no quiere, nos vamos al marco jurídico y ahí, no, ahí nos arreglamos. Uh -huh. Excelente, Sandra. Pues, bueno, arreglamos. Eh, muchas felicitaciones eh, de varios estados de la República. Eh, por aquí también hay algunos emprendedores que están desarrollando sus proyectos, dicen que esta información les será muy interesante. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que. Eh, con lo que nos acabas de brindar, nos, nos abriste este panorama de cómo poder desarrollar y, y sobre todo, pues, eh, que, tomar en cuenta que cuando uno va a desarrollar una sociedad, pues la verdad tiene que tener mucho cuidado, ¿no? A veces nos gana eh, el ímpetu, ya las ganas de arrancar el negocio y nos asociamos con las primeras personas que nos hablan bonito, entonces, creo que hay que tener mucho cuidado, hay que tener, eh, pues, muy clara la información y los negocios con la cabeza fría, ¿no? Fíjate que has tocado un tema súper importante, ¿eh? Porque una sociedad es... Tienes que pensar el tipo de socio con el que te vas a crear. Porque es un tema como de matrimonio, pero aquí no hay tanto tema del amor, ¿no? Y entonces que ese dice, es que supero todo. No. Aquí sí es... Si lo haces entre familiares, son dos cachuchas. La cachucha del negocio y la cachucha de la familia. Es una línea bien, bien delgadita. Entonces tienes que visualizarlo con quién te vas a asociar, ¿sí? Y todos tienen que estar encaminados al objeto. Si llega un momento donde dices, oye, pues como que ya no estamos jalando, cada uno jala por su lado y ya no es el, la, el objeto que queríamos y la finalidad, pues ese es momento de separarse, ¿sí? Pero el tip yo que te daba es que desde un inicio y quien te esté llevando la contabilidad, platiques y digas, oye, en el momento en que yo decida irme. Tú me ves el tema de la liquidación y este que ya vaya incluido a lo mejor en el honorario, porque ese, ese es el grave problema. Liquidar una sociedad en, con un tema de contabilidad sale muy, muy caro. ¿sí? Entonces, muchas empresas no se liquidan por ese tema. Pero yo sugiero que sí, porque si estás sin cumplimiento con el SAT, entonces, y la empresa ya no tiene este capital que yo te estuve mencionando, entonces sí se van a ir con tus, tus bienes personales. Entonces, okay. no queremos llegar a ese tema. Uh -huh. Excelente. Bueno, pues creo que todavía más a, a aún nos dejas eh, con una, una gran reflexión. Entonces, la verdad, Sandra, pues muchísimas gracias eh, to, por toda esta información. Nos hizo ver muchas otras cosas que pues a veces no tenemos contemplados. Y como saben, a todos los que nos están viendo, pues eh, Hospital para Pymes cada semana trae eh, ponentes que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones aprender de distintos temas. La verdad, Sandra, muchísimas gracias por tu, por tu apoyo y por colaborar en estas iniciativas. Y pues qué bueno que, que, que a todos nos, nos sirvió esta información. Eh, de verdad, pues eh, les damos a todos eh, pues, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Queden pendientes el próximo eh, jueves a las 5 de la tarde. Ahora tenemos una, un webinar en referencia a la conciencia financiera. Ahora vamos a ver qué tanto somos conscientes en esta parte del dinero, tanto desde el punto de vista personal y cómo lo puedo aprovechar, pues obviamente para la parte de los negocios. Entonces, eh, sin más por el momento, la verdad les damos eh, pues muchas las, las gracias a nombre de eh, el, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez eh, que, que promueve estas iniciativas en nuestra en nuestra facultad y pues como saben la facultad aunque a distancia pero pues seguimos trabajando. Entonces eh, eh, fue, fue un gusto para, para, para mí estar con, con todos ustedes y no se pierdan, pues, más información que tenemos a través de nuestras redes sociales, de todos los eventos que les preparamos eh, semana con semana y a los que pueden acceder. Entonces, pues, muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias sí, nuevamente, profesor. Gracias a usted por la invitación. Me encuentro a sus órdenes y, bueno, espero Excelente. estar aquí en una próxima. Eh, claro sí. que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a, a los que eh, nos vieron del de, de exterior de, nuestro, de nuestra Ciudad de México. Entonces, pues estamos en contacto y muchas felicidades a todos. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.